Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal de Castor Tech. La verdad es que este vídeo empecé a grabarlo como hace 3 días y al final, entre unas cosas y otras, puedo poneros al final algunos extractos de este vídeo que empecé a hacer. Al final me he decidido a hacer uno nuevo porque creo que va a ser lo más sensato. Bien, hoy vamos a tratar en este vídeo el tema de cómo viajar con drones en aviones. Lo hemos hecho dentro de la comunidad europea, por lo tanto seguramente si cambias de países, de continentes, sea un poquito más complicado, pero voy a hacer un poquito el reflejo de cómo ha sido mi experiencia personal, cuáles son los pasos que he seguido y cómo ha sido todo lo que he hecho. Bien, esta semana, el martes por la mañana, pues reservé los tickets para el vuelo. La verdad es que ha sido una cosa muy rápida, muy indecisa. El martes sacamos los billetes para el miércoles y automáticamente lo que hice fue pues llamar. No pensé en los drones para nada. La verdad es que ya pasaban como 4 o 5 horas después de haber hecho la reserva, y en el trabajo me di cuenta de que quizás tendría que llamar a la operadora de la línea, a lo que sería la aerolínea, para preguntar cuáles eran las cosas que me hacen falta para volar con drones. En ese caso lo que hice fue llamar por teléfono y me dijeron que tenía que contactar con una oficina que se dedica a estas cosas para tener que declarar cuáles eran los drones que iba a llevar y cuántas eran las baterías, la carga, etcétera, etcétera. Acto seguido, esta persona, la que me cogió de atención al cliente, me dio un email al cual yo escribí el nombre de los drones, el nombre de los modelos de drones. También, como no, les dije las baterías que iba a llevar. En ese caso me decidí por llevar solamente 4 y me puse también el amperaje y los voltajes que tienen esas baterías. Más o menos unas 3 horas después recibí un email en el que me preguntaban pues algunas cositas, como por ejemplo el día, el vuelo, el asiento en el que iba a ir sentado, y me dijeron después, a las 2 o 3 horas después, me dieron que no había problema, que estaba todo organizado, que podía llevar estos drones. Si tenía problemas con lo que sería el reparto de las baterías, como éramos 5 personas, que repartiéramos en el equipaje de mano pues las baterías para que no fueran todas en la misma mochila. Y la verdad es que fue todo muy bien. Así que con mi experiencia personal es que no hay ningún problema. Te pones en contacto con la operadora de vuelo, en este caso la aerolínea, en mi caso fue Air Europa, y la verdad es que fueron todos muy sensibles, muy simpáticos y no tuve ningún problema. Bueno, antes de seguir con el vídeo, deciros que os suscribáis al canal y deis un like, y rápidamente deciros lo que ponía en el email. En el email decían que había un número limitado de baterías que podemos transportar por personas. También deciros que lo que he llevado ha sido esta maleta que os voy a poner a continuación en las imágenes, que es una maleta que es especial para drones. Os voy a poner abajo el link en la descripción si os has interesado en ella. Y además deciros que he llevado las baterías en cajitas, por así decirlo, en pequeños estuches y ímufugos, o sea que no prenden ni arden ni nada por el estilo, y tienes que poner cada batería en una de estas pequeñas bolsitas. Es una cosa que te aconsejan que tienes que hacer. Además, si no lo llevas, pues no te van a dejar subir las baterías, puesto que superan los límites de miliamperios que puede llevar una batería de mano, y por eso es por lo que os dicen que tienes que llevar esta clase de protección para que las baterías, en caso de cortocircuito, no causaran un incendio dentro de la cabina. Lo que hice fue, cuando fui al aeropuerto, pues cuando hice el check-in, lo hice personal, no lo hice online. Bueno, sí hice online, pero fui a hablar igualmente a lo que sería el check-in normal para decir que llevaba este tipo de material, ¿vale? Y después también lo dije antes de montar a bordo, y la verdad es que no hubo ningún problema. Este es el vídeo que quería hacer hoy, hablándoos un poco de mi experiencia personal con los drones. Seguramente cuando tengamos más suscriptores en el canal os haré un especial de esta última semana, porque ha sido muy rara en mi vida. Y nada, creo que es una cosa que también es digna para compartir, aunque no tiene nada que ver con drones, pero hay muchas cosas que nos pueden pasar a las personas en nuestro día a día, y hay experiencias que merece la pena a veces contarlas. Nada más, amigas, amigos, espero que os suscribáis al canal, deis un like, nos vemos aquí en Castor Tech en un próximo capítulo, y como sabréis, también tenemos algunas formas de apoyar el canal, como puede ser a través de PayPal o, como no, dándole a ese botoncito de unirse. Y nada, muchas gracias y nos vemos aquí en Castor Tech en un próximo capítulo. ¡Chao!